he decidido poner fin a la zona de extensión a partir de la medianoche de hoy. Y he dado todas las órdenes del caso a nuestras fuerzas militares para que retornen a dicha zona, teniendo especial cuidado en la protección de la población civil. El libro de la paz sigue abierto y solo se cerrará el día en que la alcancemos. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga y que San Miguel Arcángel nos proteja. Nosotros no teníamos televisión, teníamos radio. Prendíamos el radio y oíamos que se había acabado la zona de despeje y que pues, el presidente hablaba y que se había acabado y toda esa parte. Pero nosotros escuchábamos las bombas, era real. Los aviones los escuchábamos que pasaban por encima de la casa y oíamos cuando las bombas detonaban porque eran unas bombas de mucho poder. Eso era como un fin del mundo, digamos así, que si uno veía esta noche. Y efectivamente, 10, 11 de la noche, el bombardeo era una cosa aturdidora. Usted quedaba aturdido, lo levantaban las bombas a uno de la cama. Entonces eso para uno era como una película, pero era real, una guerra que estaba viendo ya. La zona de despeje en Colombia fue un área desmilitarizada por el gobierno de Andrés Pastrana para adelantar un proceso de paz con la antigua guerrilla de las FARC. Se creó en noviembre de 1998 y terminó en febrero de 2002. Tuvo una extensión de 42.000 kilómetros cuadrados y estuvo conformada por los municipios de Uribe, Mesetas, La Macarena y Vistahermosa en el Meta y por San Vicente del Caguán en Caquetá. La zona era igual de grande a un país como Suiza y tenía casi el doble del tamaño de departamentos como Boyacá, Cesar, Tolima, Huila y Valle del Cauca. Hablar de despeje tiene muchos problemas. En primer lugar, porque se tiene la idea de que es un territorio que el gobierno le entregó a la guerrilla. Y lo cierto es que los 5 municipios eran lugares donde la guerrilla tenía un control y una presencia histórica de tiempo atrás, y donde la presencia del Estado era bastante limitada. Porque para nadie ha sido un secreto que esta fue una zona guerrillera. Esta ha sido la zona, una zona de la cuna de la guerrilla, diría yo. Hay regiones donde el Estado nunca se ha preocupado por brindar ese apoyo. En ese momento, en El Pato, no lo teníamos. Y la gente no entiende, la gente cataloga a la guerrilla como el lobo feroz que se come a todo el mundo. Pero gracias a la guerrilla, nosotros hemos tenido un apoyo. Que sí, yo digo que es que la guerrilla ha sido toda la vida el territorio. Y en todo territorio la guerrilla ha sido. El ejército llega de pasada y ya. Pero la guerrilla es la que la ha mandado toda la vida. Ceci, lave esos pocillitos, mami. El abandono del Estado, el abandono del gobierno en estas regiones del país ha sido un abandono histórico. Entonces uno encontraba que en San Vicente del Caguán, en estos otros municipios de la zona de extensión o u otros del Caquetá, habían puentes, habían escuelas, caseríos, habían puestos de salud y los había construido la guerrilla. Por ejemplo, establecieron una oficina de quejas y reclamos que era donde ellos le daban solución a los diferentes problemas que se presentaban entre la comunidad. Porque no había jueces, no había fiscales, no había policía, no había ninguna autoridad. La única autoridad era la autoridad administrativa, la autoridad civil que representaba al alcalde. Y eso no es que haga que la gente sean de las FARC. No, la gente pues, con,
una historia donde no está el Estado, donde no hay nadie más que puede resolver esa clase de problemas, pues acudían a lo que es esa presencia de facto. Y en ese sentido, las cosas siguieron igual. Hoy venimos a cumplir una cita con la historia. Sabemos que los ojos de todos, de cada trabajador, de cada empresario, de cada campesino, de cada madre de familia, de cada desplazado, de cada soldado, de cada insurgente, están pendientes de nosotros. La gente estaba de alguna manera contenta y esperanzada de que con la presencia de la negociación eso podría tener beneficios para la región. Allí en San Vicente del Caguán se reunían los 32 embajadores amigos. Se reunía el presidente de la Bolsa de Nueva York, estuvo en San Vicente del Caguán. Muchísima gente, entonces se daba cuenta de la problemática y toda esa gente ayudaba a presionar al gobierno para que invirtiera. Infraestructura vial, comercialización, saneamiento básico, educación, salud, son los problemas concurrentes de nuestra patria y creemos que podemos solucionarlo en unión de todos y con el acompañamiento de la comunidad internacional, que ha manifestado reiteradamente su decisión de apoyar este proceso. Realmente, si no hubiera sido por la que San Vicente era la sede, el epicentro de los diálogos de paz, no se hubieran hecho inversiones importantes como las que se lograron hacer durante el periodo 2001-2003. ¡Que viva la paz! Confío en que la ilusión de paz de los colombianos será realidad por siempre y para siempre. Hablaban de la zona de despeje, primero fue un baldado de agua fría porque nosotros en ese entonces nos entregaron, como quien dice, una república independiente con 5 municipios, 4 del departamento del Meta y 1 del Caquetá, y nos dicen ya quedan despejados, no queda fuerza pública, no queda nada, y entró la FARC. El miedo pasa muy pronto cuando la FARC dentro, porque la FARC dentro fue a trabajar. El municipio de La Macarena no tenía vías en ese entonces. Entran ellos acá y comienzan a trabajar, a hacer las vías terciarias por todas 4 esquinas del municipio. Fue donde llegaron volquetas, retroexcavadoras, bulldozer, toda clase de maquinaria para hacer vías las trajeron. Supongo que en esos 3 años ellos alcanzaron a hacer más de 1.500 kilómetros de vías terciarias. Habían restaurantes activos, había almacenes vendiendo la ropa. Se miraba que había como ese desarrollo económico aquí en el municipio. Entonces ya la gente comenzó a decir, uy, eso no lo habíamos visto jamás. Yo de mi parte, yo quisiera que volviera a zona de despeje, porque la verdad, pues muy bonito, es muy bonito porque se mira mucho cambio en todo, en el comercio, en las fincas, tenían muchos cultivos de toda clase, marranos, gallinas, y no se miraba el hambre para nada. Y de ahí mismo comían ellos y comían los campesinos. Los muchachos de ese entonces, la generación que estaba creciendo en ese momento, se enamoró de ese proyecto cuando dijeron, no, si la FARC está haciendo vías, la FARC anda en buenas camionetas, la FARC anda bien, entonces nosotros nos metemos ahí también. Y se comenzaron a ir toda esa gente joven hacia a engrosar por lo menos el movimiento fariano. Porque aquí entraba gente de todos lados, paseaba, vivíamos una vida tranquila, o sea. Entonces nosotros dijimos, pues llegó el momento de salir a conocerte, que en el Pato pues ya va a estar gobierno, guerrilla, ya van a saber que hay campesinos también, entonces vamos a poder tener esa movilidad más tranquilamente. Tanta persecución para nosotros los jóvenes, pues llegó el fin.
nosotros como campesinos, lo que fue la zona de despeje, la vivimos de esa manera, como con libertad, con respeto y con una convivencia muy compartida o articulada entre todas las comunidades. Cuando ya comienza a mirar todo el tema que no se ponían de acuerdo y comienzan a escuchar rumores que se iba a acabar y ya situaciones de tensa calma, entonces ya eso se fue desboronando, se fue como cayendo ese castillo de optimismo que había con lo de la zona de despeje. Yo pienso que hay una responsabilidad desde lado y lado de las FARC y del gobierno de Pastrana. Por el lado de las FARC, yo creo que una primera observación es que creo que ellos llegaron fuertes a la negociación. Ellos llegaron después de un periodo en el cual en los años 90 habían logrado crecer, habían establecido un plan estratégico de desdoblamiento y presencia territorial que en términos generales iba bien. Sobredimensionaron también ellos su fortaleza. Y no entendieron que la zona de despeje, la votación del 98 y demás, respondían a un agotamiento de la población colombiana frente a la guerra. Pero también creo que hay inmensos errores del gobierno. Pastrana es un hombre que llegó a la presidencia sin tener mayor idea de lo que significaba el conflicto armado. Pero ahí es donde yo veo que más allá de tener una idea de una intención, pues el gobierno tampoco jamás tuvo verdaderamente una propuesta de paz. Y es que en la historia también de Colombia hemos subestimado mucho el papel de Andrés Pastrana como presidente. Mucha gente tiene el imaginario que Andrés Pastrana no hizo absolutamente nada. Y uno puede eventualmente dar la razón en ciertos aspectos, pero sí algo hay que reconocer es que él fue muy estratégico. Hemos decidido continuar. Lo reiterar es que ha sido muy productiva la reunión y que vamos a continuar trabajando. ¿Se queda esta noche aquí en la zona? Nos quedamos esta noche en la zona exterior. Esta noche nos quedamos. Mientras él negociaba con las FARC, de manera paralela, él logró hacer una negociación con Estados Unidos. Y la negociación hacía referencia al papel del narcotráfico que tenía Colombia frente a Estados Unidos. Andrés Pastrana viaja a Estados Unidos, se reúne con el presidente Clinton y la primera versión del Plan Colombia es un plan para inversión que, en el caso de los cultivos, favoreciera el desarrollo alternativo. Pero en el 99 pasaron varias cosas en Estados Unidos, en Colombia, que alteraron y a que mi entender fueron elementos que se cruzaron para que esa primera idea se quedara abandonada y termináramos con lo que finalmente terminó siendo el Plan Colombia 2, o la segunda versión, o la que efectivamente se aprueba. Además, todos ustedes lo saben, no hemos sido ingenuos durante todo el desarrollo del proceso. Hemos apostado por la paz mediante el diálogo, pero simultáneamente hemos fortalecido nuestro poder militar. En este periodo, especialmente existiendo esa posibilidad, por ejemplo, de tener la desmilitarización de 5 municipios, claro que se utilizó para el fortalecimiento de la estructura armada nuestra. Y eso es innegable. Que no contáramos con una voluntad de paz, eso sí no es cierto. Especialmente en el Caguán, lo que nosotros veíamos era que de parte del gobierno de Andrés Pastrana no había ninguna voluntad. Y a la par que se venían desarrollando los diálogos en el Caguán, venía dándose una reingeniería de las fuerzas militares, del aparato militar. Cada uno en la proyección a la concreción de su objetivo. Es decir, nosotros en el fortalecimiento militar de las diferentes estructuras militares que nos permitieran, obviamente, al terminar esos diálogos, decíamos nosotros, pues generar un avance hacia el centro del despliegue, que era Bogotá, en proyección a la toma del poder. Pero el Estado colombiano, pues fortaleciendo todo su aparato militar para, terminado aquel proceso, pues lanzar una operación militar a largo aliento y de grandes proporciones para tratar de aniquilar el movimiento insurgente. Guerrilla a disposición. Guerrilla, retirarse.
Colombia cuenta con las Fuerzas Armadas más grandes, más profesionales, más capacitadas y mejor dotadas de toda su historia. No es avasallando la soberanía y la dignidad de nuestras naciones con certificaciones de centenares de millones de dólares aportados para combatir los campesinos únicamente podrán dar resultado si se invierten en la sustitución de cultivos. Por ello, las políticas encaminadas al combate cierto al narcotráfico como fenómeno social del sistema necesariamente deben pasar por una revisión sustancial de su contenido económico, político, social y cultural. Entonces vemos que ese clima político interno y ya con el final del gobierno de Pastrana, cuando ya se llega a la conclusión que eso no va para ningún lado, es que se da el famoso rompimiento en febrero de 2002, que también tiene que ver con otros temas que tienen que ver con esa cosa internacional, ¿no? Ya no está Clinton se fue, llegó el señor Bush en el 2001, en septiembre, el 11 de septiembre, pues sabemos lo que pasó en Nueva York, en Washington. El 11 de septiembre va a cambiar radicalmente todo lo que es la política internacional, y eso va a coincidir, ¿no es cierto?, con este agotamiento y frustración con la paz en Colombia y la elección de Álvaro Uribe. El grueso de los recursos que llegaron del Plan Colombia se gastaron durante el gobierno de Álvaro Uribe en la política de seguridad democrática, de la lucha contra el terrorismo, y esas fronteras que antes eran tan complicadas, que no podía ser contra insurgente, que tenía que ser una cosa contra narcóticos, todo eso se borró, y con la idea de la guerra contra el terrorismo les entregaron absolutamente todo, y por lo tanto el Plan Colombia y todos los recursos que se van a dar van a terminar utilizados por Uribe y en esta etapa, digamos, de guerra contra el terror a nivel internacional. Fue despejada durante tres años. Secuestros masivos, tomas armadas en zonas tras una ola de ataques y secuestros. Sí, la gente era muy temorizada. La gente que no, que después de que se acaba la zona, esto se vuelve uno, el gobierno llega y va a atropellar. Se miró, por lo menos aquí donde yo vivo. Un día peleó la guerrilla con ellos acá en el recreo y llegaron y encontraron a mis hijos, mi chino solo, le pegaron a un chino, al niño con el radio en la cabeza. Muy bravo porque no le decían los peladitos, pues, que por dónde había pasado la guerrilla. Mataban los animalitos, golpeaban a la gente, todos eran que éramos guerrilleros, que éramos que auxiliares de la guerrilla. Cuando venían y comenzaban a descargar muertos, cadáveres de los enfrentamientos, los campesinos se ponían y se pegaban a las rejas del aeropuerto para ver a quienes descargaban ahí, si eran conocidos, no eran conocidos. Se enterraron muchos, más de 2.000 de pronto se enterraron en ese municipio, en ese momento el trajinar de esa guerra tan cruda que hubo aquí en la Macarena. Sacaron al ejército, sacaron a la policía, sacaron a los jueces. El aumento de los cultivos de coca. Se trataba grupo terrorista de la FARC. Lo que anunciaban por la radio era pura zozobra, puro espanto, digámoslo así. Porque yo me alcanzo a acordar que RCN me mostraba una cantidad de ejército armado hasta de pies a cabeza, y con una cantidad de propaganda que venían a recoger, a acabar con toda la insurgencia y con los que eran. Era muy de cerca con la guerrilla, que también tenía que ver, una cantidad de propaganda, entonces eso espantó mucho a la gente. Son zonas en que en teoría el orden público mejora, está el ejército y comienza a aumentar el desplazamiento forzado. Eso no le cuadra, digamos, si en teoría el Estado está retomando porque hay más desplazamiento forzado. Bueno, la militarización de este territorio ha sido una constante en la historia, ha respondido a distintos motivos en distintas épocas. En un momento se concentró a partir de la lucha contra los cultivos de uso ilícito de la coca,
Después fue toda la lucha antisubversiva contra las FARC y pues todo el tema de la retoma después del fracaso del proceso de negociación de paz en el gobierno Pastrana. Esta zona pues es un ecosistema estratégico, tiene unas grandes cantidades de extensiones de tierra protegidas con distintas figuras del ordenamiento ambiental. Especialmente después del despeje, hubo zonas donde hubo un cambio drástico en los usos de los suelos, en donde se cambió zonas de ganadería y pastoreo, que es una de las actividades tradicionales históricas del colono campesino de la región, por un cambio de cultivos intensivo de palma de aceite, que ha sido un cultivo que ha crecido exponencialmente allí. Pero un gran elemento determinador del conflicto armado y de la guerra por el territorio en esta región tiene que ver con los recursos naturales que hay en él, especialmente el petróleo. Creo que la agenda petrolera es una agenda que ya ha venido siendo marcada desde hace bastantes décadas en la región. Pero pienso yo que la estigmatización es una de las violencias que sigue viviendo estas comunidades y es una de las violencias que son sutiles, pero que son muy fuertes en temas discursivos, por ejemplo, para justificar acciones militares indiscriminadas sobre las poblaciones. Pues a ver, siempre en los procesos de paz que yo he logrado, digamos, a subsistir, hasta llega la ilusión del proceso de paz, los diálogos, pero cuando se acaba, se intensa más el conflicto. En este estado siempre, en este país siempre ha insistido las negociaciones. Cuando fue la negociación de la Uribe, cuando fue la negociación del Caguán y la negociación de ahorita, se pone a analizar, que yo me alcancé a acordar, se pone a analizar. Y quienes negocian son los dos bandos, gobierno e insurgencia. Pero cuando se acaba la negociación van a llevar del bulto todos. O todos no, los que estamos más indefensos, porque todo el mundo, todo el extranjero se va, las cámaras las apagan, pero el que quedamos nosotros tenemos que tomarnos los tragos amargos, pasar las noches oscuras sin poder dormir. La guerra no es solamente un problema de gobierno y guerrilla, sino de unos problemas históricos de ausencia y de precariedad de presencia del Estado. Y resulta que la construcción de Estado tiene que ver con esas autoridades locales, con esos elementos comunitarios, las escuelas, los puestos de salud, las vías para que la gente pueda sacar sus productos. El tema de la tierra. Hace de cuenta el Estado, los gobernantes de turno, hace de cuenta que la humanidad que, o los colonos campesinos que vivimos o sobrevivimos en esta región, no existimos. Entonces, por lo tanto, nos toca entre los mismos campesinos, los mismos vecinos, darnos la lucha cómo solucionar esos problemas que se nos presentan a diario. Porque para eso nosotros nos toca, como se dice, inventárnoslas. Pues para mí, como yo le decía ahora ratos, ¿no? Pues uno siente que esta tierra uno la ama, como que la quiere de verdad. ¿Por qué? Porque yo vivo contento porque tengo la posada, tengo una casa porque plata no tengo. Pero aquí levanté mis hijos, me levanté, mejor dicho, yo. Eso, la guerra no nos quitó, fue como el derecho a la tierra y el amor a esta tierra, a la zona, nosotros acá. Pues la guerra nos arrebató tanta cosa, material, digámoslo así, intelectual, y posibilidades de vivir, digamos, de una vida digna. Pero lo que sí no nos ha quitado otras cosas, que es, uno, la vida. La historia de aquel novillo que había nacido allá en la tierra. No nos ha quitado
la costumbre que tenemos nosotros entre sí en nuestra comunidad es la solidaridad. Y por esas cosas que he nombrado, hemos logrado tener todavía, que es lo que más nos ha presionado la guerra gitana, que es el derecho al territorio. La vida, la organización, la solidaridad y el territorio con la cultura campesina que siempre hemos prevalecido aquí en nuestra región. Llegando al pato y al guayabero.